Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y la Encuesta de Jóvenes en México 2019, 67.3% de los hombres jóvenes y 40.5% de las mujeres jóvenes forman parte de la población económicamente activa. 38.5% de las personas de 15 a 19 años trabaja, y esta es su actividad principal. 24.5% del total son empleados, 6.5% tienen su propio negocio y 7.7% forman parte de algún trabajo informal. Su principal razón para trabajar es ayudar a mantener a la familia, de origen o propia. Hola, bienvenidos a Vida Productiva. ¿Qué piensan del tema de hoy? Emociones, incertidumbre laboral. ¿Tú estudias o trabajas? ¿Las dos cosas? ¿A qué edad conseguiste tu primer trabajo? Si aún no tienes empleo y ya estás pensando en incorporarte al mundo laboral, pero estás sintiendo y pensando un montón de cosas que te mantienen con inquietud y con cierta incertidumbre, quiero decirte que no eres el único. No es ninguna novedad decir que la familia, los amigos, los deportes, el entretenimiento, pero también la escuela y el trabajo son los pilares fundamentales de socialización entre la juventud. Explican que el transitar por la escuela y trabajo determinará nuestra trayectoria de vida. ¿Será? A mí me queda claro que el trabajo nos da la oportunidad de seguir estudiando, de apoyar a nuestras familias, de independizarnos. Para muchas personas, conseguir ese primer empleo es toda una satisfacción personal. Suena bien, puras cosas positivas. Pero la verdad es que dar ese paso al mundo laboral hace la transición, pues conlleva diferentes emociones. Miedo, estrés, preocupación, angustia, acompañadas de un ¿y si no consigo trabajo? ¿Y si lo consigo pero no me gusta? ¿Y si no soy capaz de hacerlo bien? Acompáñenme a ver lo siguiente. Según el Diccionario del Español de México, emoción significa reacción del ánimo ante ciertos acontecimientos, situaciones o experiencias. Implica la acción de mecanismos psicológicos y supone determinadas alteraciones fisiológicas. Se sabe que el inicio de la edad adulta se define tanto por la edad como por los acontecimientos y retos a los que se enfrenta la juventud. Terminar los estudios, conseguir trabajo, comenzar una vida en pareja, matrimonio, paternidad, apoyo al entorno familiar. Todas las personas jóvenes tienen que transitar en algún momento a la vida activa, aunque este cambio no es igual para todos, y algunos lo hacen de manera abrupta, terminando la primaria o la secundaria. Ese panorama no es el óptimo ni el más deseado, pero es una realidad. En México, las personas jóvenes de zonas rurales enfrentan muchas más limitantes al incorporarse al mundo laboral que las de zonas urbanas. Factores culturales, de creencias y tradiciones, falta de escuelas, disponibilidad de maestros, entre otras cosas. En las localidades rurales, los porcentajes de varones y mujeres que iniciaron su vida laboral antes de los 15 años es más alta que en las zonas urbanas. México, a lo largo de su historia, se ha enfrentado, entre otros obstáculos, al desempleo, a un deterioro de las condiciones laborales y de los ingresos. Muchos se incorporan a trabajos informales o los aceptan sin un contrato de por medio, sin seguro y con sueldos bajos. El panorama no ha pintado bien laboralmente hablando desde hace muchos años. Y claro, la situación actual a causa de la pandemia complica más las cosas. Muchas personas adultas han perdido su empleo y ahora ellos buscan trabajo al mismo tiempo que nosotros, que lo hacemos por primera vez y sin experiencia. Según algunos analistas, el trabajo sin prestaciones, ni contratos, ni seguro, podría ganar terreno en el mercado laboral, lo que tendría consecuencias nada alentadoras para el futuro. Alargar el periodo laboral de los trabajadores hasta edades muy avanzadas, cancelando toda la posibilidad de una pensión que asegure la manutención durante la vejez. ¡Ups! ¡Qué miedo! De ser cierto, esto representaría un terrible retroceso.
No suena alentador y tendríamos que impedirlo. ¿Qué hacemos? Para manejar el miedo a incorporarse al mundo laboral, primero, identifiquen cuál es la fuente de su miedo. El miedo es una emoción negativa que les dice que hay necesidades no satisfechas. Tienen que identificar primero esas necesidades que están detrás de su miedo, que pueden ser necesidades de conocimiento, de habilidades comunicativas, información sobre los lugares donde uno puede laborar. Tienen que atreverse a incorporar al mundo laboral a pesar de tener miedo. Solo deben aprender a elegir adecuadamente, siendo conscientes de sus recursos y necesidades y de la realidad social en la que nos encontramos. Todos sus cursos escolares, extraescolares, elección de carrera y otras actividades formativas, incluso recreativas, deben tratar de que se relacionen directa o indirectamente con esa meta central. No vivan con la idea de querer conocer de todo un poco. Mejor profundicen en un tema o área del campo en el que les interesaría laborar. Sentirse preparados les generará confianza a la hora de insertarse en el mundo laboral. Si ya tienen claridad del lugar o área donde desean laborar, rodéense de expertos en esas áreas. Ofrezcan sus servicios de ayudantes o propiamente de aprendices. Aprender de los expertos genera mucha confianza en uno mismo. Además, de esta manera, será más fácil para ellos descubrir sus talentos. Pregunten a quienes se encuentran laborando cómo fue que llegaron a donde se encuentran. Conocer historias de personas que recorrieron caminos similares o más difíciles que los de ustedes, en donde narren cómo lograron superar sus dificultades, harán que ustedes sientan menor temor de incorporarse al mundo laboral. Entiendo que hay ocasiones en que uno justamente debe de laborar para apoyar a la familia, aunque no sea exactamente lo que uno desea. Es importante que los trabajos que elijas estén vinculados con la actividad en la que desees desempeñarte a futuro. Quizás no sean propiamente del área en la que te gustaría, pero si tienes oportunidad de elegir, elige uno que por lo menos te permita desarrollar habilidades que se solicitan en donde deseas laborar en el futuro. Por ejemplo, que te permita desarrollar habilidades de expresión escrita o de comunicación oral o desarrollo de fuerza física. Cuando tienes elaborado un proyecto de vida y dentro de él un plan profesional y laboral, debes de estar seguro que el empleo actual te está ayudando a avanzar en las metas que te has planteado. Es correcto abandonarlo cuando ya te has apropiado de todas las habilidades y conocimientos que te habías planteado obtener en el escalón que te encuentras. No tienes que convertirte en especialista de un nivel que para ti es solo un escalón más y no la meta. Transitar de un empleo a otro muchas veces es necesario. Para nada es malo. Hay que ser agradecidos y saber terminar bien en tus distintos empleos. De eso depende obtener buenas cartas de recomendación, entre otras cosas. Además, es importante no cerrarte las puertas de espacios que en algún momento podrías volver a necesitar para desempeñar un papel distinto. Lo que sí sería malo es estar transitando de un empleo a otro de manera continua. Por ejemplo, cambiar de trabajo cada 3 meses en lugares donde los proyectos duran mínimo 1 año. No encontrar trabajo en algo que te guste quiere decir principalmente 2 cosas. O que no tienes claro qué deseas y por eso no has sabido tomar una correcta decisión. O que no te has preparado de forma suficiente para poder desempeñarte en el papel deseado. Hay que ser flexibles y elegir en este momento un trabajo que te permita cubrir metas intermedias. Puedes llevar a cabo proyectos independientes, donde pongas en práctica todos tus conocimientos, que sean útiles para la sociedad y fuente de satisfacción personal. Poner en marcha un proyecto independiente puede convertirse en una meta laboral final o en una meta intermedia que te permitirá seguir preparándote para poder desempeñar un papel de mayor exigencia en el futuro. Generar metas cercanas es muy útil para no sentirte frustrada por no poder llegar en este momento a una meta que requiere mucho trabajo previo. Lo primero que debes realizar es desplegar todos los recursos que se necesitan para llegar a una meta lejana.
económicos, de conocimientos, de habilidades. Luego, debes de verificar con cuáles de esos recursos cuentas y con cuáles no. En el plan debes de establecer y jerarquizar las acciones que te permitirán obtener dichos recursos. Así, al emprender cualquier proyecto o al incorporarte al mundo laboral, sabrás decidir en función de qué tanto el trabajo elegido te permitirá realizar las acciones que te facilitarán obtener los recursos deseados. Siempre recuerda que lo más importante es sentirte feliz, pleno y realizado, y que esos estados emocionales no dependen solo de lo laboral. Es necesario que elabores un proyecto de vida lo más desplegado posible antes de plantearte metas cercanas. Es importante que en este momento de tu vida elabores un esquema general de él que te sirva como un orientador del siguiente paso. Si no sabes a dónde quieres llegar al final, nunca sabrás cuál es el siguiente paso que necesitas dar. El mejor plan es aquel que permite señalar todos los pasos que lleven a esa situación deseada. Nunca sabrán si han decidido correctamente hasta que lo realicen. Hay que atrevernos. Podemos fallar, es cierto, como en todas las áreas de la vida. Pero para encontrar lo que anhelamos, necesitamos probar. Aventúrense, el éxito está en sus manos. Muchas gracias a nuestro especialista. La información que nos compartió es de mucha utilidad. Si te interesa el tema del manejo de emociones, entra a nuestro canal de YouTube, a nuestro grupo de Facebook o a nuestra página de internet. Ahí podríamos tener un intercambio interesante. Sensación que se experimenta ante algún peligro, posible daño o ante algo desconocido. A lo largo de nuestra vida tenemos que vivir diferentes etapas que nos ayudan a crecer, experimentar y descubrir cosas nuevas, a seguir definiendo lo que somos y nos gustaría. Sea como sea, tal vez estés nervioso o nerviosa a la hora de buscar tu primer empleo. Quizás sientas un poco de ansiedad y preocupación por no conseguirlo en los primeros intentos. Y quizá cuando lo tengas, también sientas estrés de empezar. Y todo eso es normal. Confía en ti mismo y da lo mejor de ti. Pronto hablaremos de los currículums, cómo prepararse para una entrevista de trabajo y todas esas cosas que implican la búsqueda de empleo. Acompáñame a ver el siguiente video. Tengo dos conceptos de lo que para mí es el trabajo. En el primero es el trabajo por vocación. En este caso se trata de que disfrutas de lo que es trabajar. Y los objetivos profesionales los tomamos como personales. En el segundo concepto, es un trabajo en el cual se toma como objetivo la compensación económica y pues no se piensa en lo que es la satisfacción profesional. Para mí el trabajo significa tener responsabilidad, tener compromiso, tener contribución con mis compañeros para que aprendan un poquito de lo que yo sé. Al igual, o sea, yo aprender poquito de lo que ellos saben y crecer como persona. Para mí el trabajo significa una forma de ganarse la vida y obtener dinero. Me gustaría trabajar en el área de la salud, principalmente en el área de la enfermería, donde yo me pueda desempeñar con las personas para ayudarlos a aliviar no solo los malestares físicos, sino también los malestares internos que ellos tienen. A mí me gustaría trabajar en un restaurante o en un hotel en el área de cocina. Me gustaría trabajar en lo que actualmente estoy estudiando, lo que es enfermería, ya que es una carrera que realmente me gusta mucho y me apasiona. Me gustaría trabajar en la misma carrera que estoy estudiando, en ingeniero industrial, electricidad. Me gustaría trabajar ejerciendo la carrera de médica anestesióloga. Yo creo que conseguir un empleo será difícil. Pues, como voy empezando, no tengo experiencia laboral. Desde cualquier punto es algo difícil de realizar porque hoy en día hay muchísima competencia laboral, hay muchísimas personas que se quieren desempeñar en lo que tú ya estás empezando a ejercer. Porque actualmente pues hay una sobrepoblación en lo que es nuestro territorio y en estos tiempos existe la escasez de empleo. También están sobresaturadas muchas carreras y en otras simplemente no hay
simplemente no hay un futuro alguno. Difícil. ¿Por qué necesito experiencia para tener buen trabajo? Para mí conseguir un empleo sería muy fácil, ya que las oportunidades de trabajo en estos tiempos están muy abiertas para los jóvenes. Es fácil porque hoy en día hay muchos lugares donde están solicitando personal, donde tú pasas y ves que solicitan personal. Entonces, es aún más fácil si ya tienes estudios. Mi empleo ideal sería trabajar en un restaurante o en el área de campo. El empleo ideal es el que yo pueda realizar con amor, con cariño a lo que yo estoy realizando. Bueno, mi empleo ideal sería poder trabajar en una clínica de gobierno con un trabajo seguro y poder ayudar a todas aquellas personas que carecen de recursos económicos. Para mí el empleo ideal sería formar parte de una compañía grande, ser ingeniero por lo mismo de la carrera que estoy estudiando, como ya lo sea BMW o Volkswagen. Falta de seguridad, de confianza, de certeza, etcétera, en relación con una situación o con un conocimiento, duda que se tiene sobre algo. La incorporación al mundo laboral y a la vida productiva no nos sucede a todos al mismo tiempo ni de la misma forma. El contexto en el que vivimos y nuestras propias necesidades nos van llevando a tomar distintos caminos. Algunos sociólogos nos hablan de la diferencia entre trabajo y ocupación, entre ir más allá de un ingreso y lograr hacer lo que te gusta. ¿Esto último será más complicado? Podríamos hacer una distinción entre trabajo y empleo. Y el trabajo no es otra cosa que, digamos, el esfuerzo físico, mental que los individuos aplican a la naturaleza en su conjunto para transformarla. Pero a diferencia del trabajo, cuando pensamos en el empleo, en realidad tendríamos que pensar que el empleo es, digamos, un trabajo que generalmente siempre es remunerado. En las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, habían dos instituciones que eran instituciones básicas de socialización, la escuela y el trabajo. Estas dos instituciones representaban algo que podríamos llamar certeza en el futuro. Cuando yo pienso en la precarización del empleo, lo que estoy pensando es que les estamos ofreciendo a nuestros jóvenes empleos sin una certeza laboral, es decir, son empleos en donde hoy te pueden contratar, pero mañana te dicen que ya no te necesitan. O son empleos que ya no tienen seguridad social. Esta, digamos, precarización y flexibilización excesiva del trabajo tiene que ver, pues, con que el Estado poco a poco se ha desentendido su papel de árbitro y ha permitido que uno de los dos actores en esta relación laboral entre el empleador y el empleado, pues en esa relación pues obtenga muchos mayores beneficios, ¿no? Evidentemente la crisis, el encierro, la pandemia ha traído como consecuencia pues una crisis económica y eso siempre le va a pegar a la gente. Pero creo que hay ciertas oportunidades. Traten de buscar cuáles son las ofertas que desde el gobierno están brindándose para que los jóvenes accedan a estas formas. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que básicamente lo que busca es incorporar a jóvenes como becarios a diferentes empleos. Y la idea es que se incorporen para que comiencen a aprender las habilidades mínimas. Hay otras opciones para la búsqueda de empleo. Está, por ejemplo, el asunto del emprendimiento. Hay programas sociales que apoyan emprendimientos juveniles. Pero también desde el mundo rural, creo yo que habría opciones de búsqueda de ese empleo. En el caso del mundo rural y el mundo juvenil en el ámbito rural, pues es una situación mucho más complicada, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la conformación de cooperativas. Los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos estatales tienen programas que están financiando cooperativas. Entonces, hay muchos ejemplos exitosos de cooperativas en el ámbito rural, en donde están participando activamente los jóvenes. Hay experiencias exitosas donde esas cooperativas están construidas exclusivamente por jóvenes, a pesar de la situación en la que nos encontramos, del encierro y de la pandemia que tenemos, hay posibilidades, ¿no? Yo lo que les pediría es busquen las ofertas que los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos de los distintos estados tienen para apoyar
diversas iniciativas de empleo, sea en los programas federales o sea en apoyos, por ejemplo, de cooperativas, de proyectos productivos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ocupación, actividad o trabajo al que se dedica una persona, especialmente el que hace para ganarse la vida. Después de escuchar a nuestros invitados y revisar el panorama actual en nuestro país respecto al tránsito de la juventud hacia el mundo laboral, queda claro que es importante continuar estudiando y preparándonos. Y cuando llegue el momento, entrarle con todo. Como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Actividad física o intelectual que se realiza continuadamente para producir algo. ¿Qué tal que le escribes una carta a tu yo del futuro? Puede ser en un cuaderno, usando papelitos adheribles que pongas en algún espacio de tu casa. En esas cartas o notas tenemos que contarle a nuestro yo del futuro cómo nos sentimos, qué nos gustaría lograr en cierto tiempo, por ejemplo, en 3 meses. El chiste es pensar en cosas que podemos hacer para alcanzar esa meta. La idea es ir cumpliendo lo que nos propongamos. Hagámoslo, a ver cómo nos va. Resultado o conclusión buena o acorde con lo que se deseaba de alguna acción, negocio o actividad. El trabajo digno es un derecho de todas las personas adultas, con un sueldo suficiente, con acceso a servicios de salud y protección social, condiciones de higiene y seguridad, jornadas no mayores a 8 horas, días de descanso y el derecho a un contrato. Busca las mejores oportunidades de empleo para ti. Recuerda que puedes ver los programas de Jóvenes en Casa en nuestra página jovenesencasa.sed.gov.mx y en nuestros canales de YouTube y Facebook. Te recomiendo que busques el programa Yo Decido Mi Futuro y Conecto con Mis Metas. Nos vemos pronto.